Como siempre, bienvenidos a este canal y esta es una noticia bastante pequeña porque el Suzuki Vitara de cuarta generación, que actualmente se sigue vendiendo en varios mercados de América Latina, recibe una ligera actualización, pero esta actualización solamente va a llegar para el mercado de Europa y es una lástima porque muchas personas consideran que esta cuarta generación es mucho mejor que la generación actual por temas de diseño y también por temas de motorización. A nivel de diseño, los cambios son bastante pocos, pero en la parte frontal estrena una nueva parrilla inferior que se conecta con la sección superior e igualmente se retoca el área de las exploradoras y también menciona dos nuevos colores para este modelo y dependiendo de la versión tendrá también un nuevo diseño de rines. Lo más importante está en el interior porque se mantiene el cuadro de instrumentos análogo pero se agrega una pantalla táctil bastante grande de 9 pulgadas para el sistema de entretenimiento con todas las conexiones disponibles con Android Auto y Apple CarPlay. Eso sí, siguen siendo alámbricas. Pero también uno de los cambios más importantes de esta Vitara 2024 tiene que ver con el paquete de asistencias a la conducción, que se cuentan como monitoreo del conductor, control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito y asistencia de permanencia de carril. En cuanto a la parte mecánica, en Europa esta Vitara sí tiene dos opciones de motor. El primero es el motor de 1.4 litros turboalimentado y tendrá una hibridación ligera de 48 voltios con 127 caballos de potencia. Y la opción de transmisión manual de 6 velocidades, transmisión automática también de 6 cambios y este modelo será de tracción a las 4 ruedas. Y de serie tendrá una versión de 1.5 litros normalmente aspirado con un motor eléctrico con una potencia combinada de 115 caballos y tendrá también las dos opciones de transmisión anteriormente nombradas. Así que ahí está esta ligera actualización de este modelo que aún sigue siendo muy exitoso en varios países porque la realidad es que la nueva generación de la Vitara todavía no gusta a muchas personas por temas anteriormente nombrados como diseño y temas de motorización. Así que amigos, ahí está esta pequeña noticia. Así que por favor, si les gustó, dale like, suscríbase y compartan este video porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor. Así que mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.